Buenos días a esta preciosa y hermosa vista. Ay, ya nos vamos. Estamos dejando aquí. Allá hay maletas, allá están todos aquellos. Miren todo el maletero que traemos. Ay. Ah, yo le estaba quitando estas cositas a las maletas. Esto. Porque no lo necesitamos. Pero ya decimos adiós a este condominio. Contentos porque vamos a tomar el crucero. Pero tristes porque ay, en realidad a mí me gustó mucho. A mí me gustó mucho aquí. ¡Ey! ¡Ya voy! Chingado, no quiero decir adiós. Allá va una. Y acá va la de mía. Y la de mía está bien pesada. ¿Le cierro ya? Lo último. Última pasada. Acá nada. Recogimos todas las toallas en donde están. El closet también. Acá el baño. También recogimos basura. Y bueno, creo que ya es todo. El cuarto de maquillaje, donde me maquillé yo. Creo que ya es todo. Ahora sí, vámonos. Ya es hora de ir a tomar el crucero. Aquí está la Icon of the Seas, el nuevo barco de Royal Caribbean. Acabamos de dejar las maletas, pero esto es una locura. Esto es enorme, enorme. Y Mía es la primera vez que se sube a un crucero, así es que estoy emocionada por ver su cara. Está nerviosa, pero pues dice que está muy grande el barco. Creo que todo va a estar bien. Sonríe, be happy. Pues vamos. Uy, uy. Vamos a ver qué diferencia tiene al Allure. Vamos a ver qué diferencia tiene el Allure, babe. Miren, para allá y para allá. A ver, así en el cuarto. De una vez. Oh, I cannot see. Welcome. Hi. Estamos buscando nuestro cuarto. Acá todavía no. Todavía nos llegan nuestras maletas, ¿sabes que no? Vamos a ver nuestro camarote. Ese es el de nosotros. A ver. Vamos a ver. Nuestro cuarto. Nuestro camarote. Es igualititito al otro, ¿verdad que sí? Uh-huh. Del mismo tamaño y todo el rollo. ¿Qué es de Grecia? A ver.
Baño, vamos a ver baño. Es igualitito, chicos. No le cambia nada, perdón la luz. Cambio de luz. Ahí está. ¿Se te cayó? Y aquí es donde tenemos para guardar nada más las cosas. ¿Ustedes creen? Aquí. Ay, no tenemos nada de espacio. No vamos a tener nada de los baskets. Y pues tenemos balcón. Nosotros, Mario y yo, sí tenemos balcón, los niños no. Ay, perdón. Ahí voy, mi amor. Miren. Aquí está. Vamos al cuarto de los chiquillos. Ay, este es de Grecia. Vamos. Vamos. Ay. Empezó en la puerta. Ahí está. Thank you. Igualito. Y aquí se va a quedar Mario, Mía y Grecia. Grecia, yo creo que va a tener que acostarse en este. ¿O aquí con ellos? Ya. Una de dos. Con ellos, Mario lo echan en medio. ¿También tienen balcón, babe? Para afuera ellos, sí. What? Mira, sí. Ábrele. Ellos tienen balcón también. No, no, no. Ahí está. Y ellos van a ver adentro del barco. Vamos a ver nosotros también. Mira la frente. Wow. Y acá se ve esto de su vista. Está bien. Para poner nuestro de este. Bueno, con cuidado. Precaución. Precaución. Gente alcohólica aquí. Ya, ahora sí nos vamos a deschongar, David. Ya, ya. A disfrutar. Como si no trajéramos ni más. Mira, trae un mojito que es mi favorito. Ahí va primero. Una. ¿Qué es ese? Se palabra. Un coco. Gracias. Un majitaji. Ponlos en toda la puerta, ¿no, babe? No todos así, nomás. ¿En todos lados? Sí. Ah, yo los iba a poner así. Un martini, miren. En todos diferentes lugares. Una piña clara. Este no sé qué fregados es. Al para abajo, ve. No. Yo digo que toda la. Ah, no, ya. Sería. Sí. ¿Para qué me va a ver ahí abajo? ¿Sí? ¿Te gusta? Está chido. A ver si duran. ¿Crees que se los lleven? ¿Quién sabe? Ya. ¿Sí? Probably. ¿Vivi? Oh, vecina. How are you? Oh, you got a lot of flowers. Oh, ¿por qué te me quedas viendo así, Melissa? ¡Qué bonito! Wait, Mia's has balloons. ¿Mia tiene qué? Mia. The other ones? ¿Va a poner las otras? It's just... Okay. You can put them wherever. Oh, Mia. What is that? Turtle. Sea turtle. And a what? ¿A dinosaur? ¿Nada más venían dos? No, pero es que el otro de Water Mini looks so, like, so big. Oh. Hey, did y'all finish? Come look at our door. Oh, you guys are cute. I know. Yo creo que ya son como las 3 o van a ser las 3 de la tarde. Y terminamos de sacar todas las cosas de la maleta. De las maletas. Ya tengo todo acomodado, acomodamos mi viejo y yo, los niños en su camarote. Cada quien, o sea, agarramos a dos camarotes otra vez, porque pues vienen los chiquillos y luego viene Mía. La vez pasada también agarramos dos, pero era uno en un lado del otro. Y ahora no, ahora nosotros agarramos la vista al mar y ellos la vista pues adentro, como ustedes vieron. Pero ya estamos esperando salir. Chequen que estoy aquí sentada.
y mi vista es esta. Ay, disculpen, la cámara tardó bastante para agarrar. Ahí está. Estoy viendo todo esto, súper tranquila aquí. Como les digo, esperando a que nos vayamos. Miren, allá se ve la ciudad o parte de la ciudad. Y pues, ya para más tarde ya no vamos a ver nada. Nada de carros, nada de edificios, nada de nada. El día de hoy, ¿qué tenemos? No sé. Los que se están encargando de todo eso son los Marios. Ellos hacen todo, todo el itinerario para la semana. Como escoger los shows, escoger dónde vamos a ir a comer y todo eso. Pero ya, oigan, todavía no son ni las, bueno, ya son las tardes, pero todavía no pasan ni las 5 o 6 de la tarde y yo ya ando cansada. Es que nos levantamos de temprano, fuimos al gimnasio mi viejo y yo tempranito, y luego después ya empezamos el día pues arreglándonos, arreglando maletas para venirnos y todo el rollo. Entonces imagínense que andamos despiertos desde muy temprano para que el día nos rindiera, para que el día nos rindiera y pudiéramos hacer todas las cosas que queríamos hacer el día de hoy. Pero bueno, ya tenemos un check a la lista del día de hoy. Y aquí voy a continuar viendo un ratito para afuera, a ver qué veo. Pero bueno, les vuelvo a grabar desde acá lo que alcanzamos a ver desde este lado, ahí, y hacia este otro, que para acá no había visto, para este lado. A ver, déjenme mostrarles. Para acá no había visto. Wow, está bonito aquí Miami. Y en verdad me he encontrado con mucha gente cubana muy, muy, muy linda. Saludos a todos mis cubanos que me siguen. Muchos besos. Aquí en Miami me he encontrado a varios y me da mucho gusto ver que Miami tiene bastante latino, bastante cubano, muchísimo cubano. Le digo a mi viejo que después de venir a Miami vamos a irnos hablando cubano. Que me hace que sí me voy a ir hablando cubano. Wow. Dude, that is. Is that Lego? Oh, that's how it looks? Yeah. Ready or what? Wow. Primer comida en el crucero, arroz blanco con camarones dulces con piña. creo que eso es lo que es. Y todavía no salimos, seguimos donde mismo. Mi viejo, ¿qué es eso, papi? ¿Gyro? Algo así. Gyro. Ten para la fregada, ¿qué será eso? Un taco. ¿Qué taco es tomar? Yo ahorita, ¿aquí hay trago? No, ¿verdad? No, pero hay que ir a hacer de la máquina. Aquí donde estamos hay diferentes lugares. Mi viejo agarró en ese lugar, yo agarré en este donde yo pedí la mía. Pero más adelante está eran crepas. Y luego hay un lugar donde venden puros macarrones. Eso está bueno, ¿eh? Hay un lugar donde tienen como 4 diferentes tipos de macarrones. Está rico esto. Yo pienso que voy a poder venir a comer. Ya está servido. Está entre picocito y dulce. Aunque yo le puse sriracha. Está rico. Y tiene unos pedazos de piña. It's cool. Agarramos un espacio aquí en este lugar, en la parte de... Esta es la parte de enfrente, ¿verdad, David? Sí. Y para ahorita que arrancamos a las 4, son las 3 y media por ahí. Vamos a esperar un ratito. Vamos por un drink.
Pero, ¿quién? Ah, oh, ya. Yeah. Sí, para que vayas tú, ¿no? Para ir yo, para no, no perder este lugar. Voy a dar el sombrero. No queremos perdernos este lugar porque aquí tengo la vista. Todo, todo se ve bien padre, ¿verdad? Está enfrente. Miren, allá de aquel lado va un crucero y acá va saliendo el otro. Aquel es de Carnival y este es de Royal Caribbean. Así que van saliendo apenas los cruceros, pero el de nosotros ya no sale y ya son las 4:43, supuestamente salía a las 4. Vamos a ver a qué hora salimos porque no, nada, y estamos aquí desesperados por salir. Pero miren qué enorme se ve ese. Se ve súper grande, baby, ese. Finalmente ya nos estamos moviendo. Ya nos vamos. Creo. Sí, ahora sí. Finalmente. Ya vine al cuarto a cambiarme y miren mi outfit. Uy, qué bonito. ¿Te gusta? Aquí está mi viejo. Se me hace bonito. Loco. Déjenme decirle a los niños que sí, preguntarles más bien que si ya están listos. Ahí voy a dejar mi gafete. Tan, 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 tan. Los globos van a caer para que la gente pues ahí ande. Se pone bonito el año pasado. El año pasado no lo vimos, ¿no, Dave? ¿Tú y yo? Nosotros no, los niños sí. ¿Verdad que no lo vimos? Ahí andan los chiquillos, chicos. Nos dejaron solos. Y nosotros en el bar, como queriendo y no queriendo, andamos en el bar, ¿verdad? Y pues bueno. Es como un club. Bar, ¿eh? Sí, es como un club. Porque allá está el grupo que acaba de terminar de tocar. Llámalos. Tocan bien. Pues travieso. Travesía. Tocan bien, me gusta cómo tocan. Pero tocaron nada más 45 minutos. Y ahorita van a seguir tocando después de que suelten los globos. Entonces ahorita les voy a grabar esto y a ver si alcanzamos a ver mi niño. A ver. State your name. Do you promise to have
them. I promise to love my cruise residents. Folks, we're about to drop these balloons to celebrate you and your vacation, but first I need to check out your vocal cords. Repeat after me. Vacation has begun. Off we go to the Caribbean.